Claro. Vamos a saludar a Daniel Arroyo, que está en este momento conectado con nosotros. Daniel, querido, ¿cómo va aquí? Está la China Osorio, está Rodrigo Pozo y Camilo García, quienes te saludan. ¿Cómo va? Muy bien. Buenas tardes y un gran gusto. Bueno, Daniel, ¿cómo tomás las distintas medidas que va tomando, ya promediando el segundo mes de Sergio Tomás Massa al frente de las multicarteras inherentes a la economía? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que primero se hizo algo realmente positivo, que fue aumentar reservas. Sin reservas es muy difícil lo que se puede hacer en economía. Se aumentaron las reservas, se estabilizó el tipo de cambio. Me parece que se tomaron dos medidas en los últimos días también positivas. Lo del bono para los sectores más vulnerables, para aquellos que están en situación de indigencia, que no les alcanza para comer. Y lo de subir el mínimo no imponible de ganancias para que los trabajadores, casi 400.000 trabajadores que iban a terminar pagando ganancias si no se subía, se pueda subir y se evite que paguen ganancias, básicamente porque el problema es la inflación. Yo creo que esas medidas son positivas en un contexto donde el problema central es el precio de los alimentos. Creo que lo que tenemos que hacer claramente es estabilizar la canasta básica de alimentos, separar la canasta básica de alimentos del resto, poder regular, estabilizar el precio de la canasta básica de alimentos. Yo creo que es esa la tarea central y el desafío que tenemos ya rápidamente. Matías Tombolini, ¿cómo lo ves? Se habló, ahora se está hablando de un dólar góndola. Ya estamos con el dólar Qatar, estamos con el dólar, en cualquier momento aparece el dólar Malbec. Tenemos el dólar sojero, tenemos el dólar tecno. ¿Qué pasa con el dólar góndola? ¿Cómo sería la cuestión? Bueno, primero, lo que está claro es que las empresas de alimentos han tenido ganancias extraordinarias por varias razones, entre otras por la guerra, que se duplicó el precio de los alimentos. Eso no es un debate, eso es un dato. Es evidente que han tenido ganancias extraordinarias, eso no hay ninguna duda. Creo que necesitamos establecer un criterio para regular la canasta básica. Me parece que la iniciativa que se está teniendo, que yo espero que funcione, que es eso de poder poner el precio estampado en la etiqueta del producto, o sea, que no haya debate, que quede claro que esté estampado en la etiqueta, que esto vale tanto. Si logramos que esos productos, cerca de 2.000, por lo que he escuchado, lleguen también al almacén, al supermercado, al chino, al de la esquina, a la vuelta, a la feria, si se logra eso, empezamos por lo menos a estabilizar la canasta básica. Yo espero que se pueda hacer eso, más allá de los distintos tipos de cambio y cuánto le conviene o no a cada productor. Lo concreto y real es que hoy no hay referencia de precios, necesitamos eso. Si se logra eso, que es un poco la intención ahora, me parece que nos va a dar chance de encarar otras acciones. Pero hoy el problema central es el pan arriba de 400, el leche arriba de 240 y es el kilo a más de 1.300, el kilo asado a más de 1.300 pesos. O sea que esta opción de Tombolini de abrir las importaciones o generar ese miedo es como cantar en Vido con un 26, ¿no? A ver, yo creo básicamente que las empresas han tenido ganancias extraordinarias, ¿no? Sí, por eso, pero no quieren aflojar. Por eso, es un tiempo de poder regular, de establecer criterios. No es lo mismo comer que no comer. No creo yo que se puedan regular los precios en Argentina o los alimentos, pero la canasta básica es en esencia lo que cualquier familia compra habitualmente en el almacén, en el supermercado. Eso sí, yo me parece que hay que ir por ahí. Tengo la impresión de que ahora que hay más reservas, que hay una situación un poco más estabilizada en lo macroeconómico, es el tiempo de hacerlo. Y además creo que el gobierno de Alberto Fernández, en este año y algunos meses que quedan de gestión, va a ser juzgado por si logramos estabilizar el precio de los alimentos y si logramos mejorar los ingresos. Esas son las dos cuestiones centrales. Yo no veo otra cuestión más importante que esa. Es inconfundible la voz de Daniel Arroyo. Aquí mis compañeros te van a saludar, Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Rodrigo Pozo te saluda, mucho gusto. Buenas tardes. Quería llevarte hacia la ley de urbanización de barrios populares, con todo lo que esto significa, ¿no? Porque la vivienda fue uno de los puntos de discusión. Podemos también conectarlo de alguna manera con lo que ocurre con los alquileres, inquilinos y dueños de inmuebles. Pero en el caso de la urbanización de los barrios populares, ¿qué nos podés, qué opinión te merece, siendo que fue tratada en el recinto?
Sí, aprobamos en la Cámara de Diputados. Yo voté la ley cuando era diputado de la oposición en 2018, que se hizo un registro que hasta ahí daba 4.400 barrios, 4 millones de personas que vivían en villas, barrios y asentamientos, y se creó lo que se llama el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, y un fondo para poder urbanizar, para abrir calles, para poner agua, servicios básicos, cloacas, para mejorar las viviendas. Luego, como ministro, ese área estaba en el Ministerio de Vivienda, yo me lo traje al Ministerio de Desarrollo Social, puse en marcha el fideicomiso, que es básicamente lo que planteaba la ley, y empezó el proceso de urbanización. Se urbanizaron ya, o están en proceso de urbanización, 600 barrios. Ahora se acaba de votar una ley, que es la extensión, que cambia dos cosas. Una es, pasamos de 4.400 a 5.600, casi 5.700 barrios. Eso es porque yo hice un decreto, siendo ministro, de tomar también los barrios de localidades de menos de 10.000 habitantes. Y segundo, se extendió la prohibición de desalojo durante 10 años. Estamos hablando de barrios que están asentados hace tiempo, que están hace tiempo las familias viviendo, y que claramente tienen que tener primero la tenencia precaria, después el acceso, por lo menos a la primera instancia de propiedad, un certificado de vivienda, ir urbanizando. Se aprobó en la Cámara de Diputados, entiendo que se va a aprobar en el Senado. Son dos cosas. Es de puro justicia, estamos hablando de la población más crítica de Argentina, que no tiene lo mínimo de lo mínimo, urbanizar, acceder al hábitat, del derecho a la vida, y además es un gran plan de trabajo, pues un montón de gente trabajando para llevar adelante el proceso, que si lo hacemos bien, rápido, va a tardar entre 10 y 12 años. Tremendo. A ver, Chira. ¿Qué tal, Arroyo? Buen miércoles. Estamos a menos de un año ya de las elecciones presidenciales. Sabemos que el Ejecutivo está trabajando en el armado de los comicios y, sin dudas, la suspensión de las PASO, sabemos que es un debate que se está dando en todos los espacios del oficialismo. Por eso preguntarle cuál es su visión sobre esto. Hasta ahora, objetivamente, no hay ningún proyecto de ley presentado. Yo acá diría dos cosas. Yo creo que las PASO son un buen sistema, que nos han servido para en el marco de las alianzas, en el marco de las coaliciones de gobierno, las coaliciones electorales, tener distintas propuestas y que la sociedad vote y diga es por acá o es por acá. Me parece que son útiles, sobre todo en elecciones ejecutivas. No me parece tanto en lo legislativo, pero sí en lo ejecutivo. Más allá de eso, si llega al recinto, yo voy a votar junto con todo el bloque lo que se defina, porque creo que las cuestiones electorales tenemos que votar en bloque todos juntos. Creo, objetivamente, que han servido, que han sido útiles, y hasta acá no hay ningún proyecto dando vueltas en la Cámara. Bueno, te voy a preguntar por algo que un tiempo atrás, Fabián Medina, ¿lo tenés? Sí. Fabián estuvo comentando en nuestro programa de una herramienta para solucionar la cuestión de los créditos UBA, que estaba a la firma, que estaba cerca de llevarse a tratar al recinto, que se le había acercado a Sergio Massa. ¿Tenés algún conocimiento de este proyecto, de esta carpeta que anda dando vueltas por allí? No, hay varios proyectos. El tema de créditos UBA es tremendo. Una persona que tomó 1.5 millones de pesos en el 2018 de crédito, hoy debe 12 millones de pesos. Arrancó pagando una cuenta de 14 mil pesos y está pagando cerca de 100 mil. Hablé hace un tiempito con una mujer que tiene un crédito en el banco público y ella tiene como un código, entra todos los días a ver y todos los días ve un poquito más, ve todos los días cómo le va subiendo la cuota y cómo le va subiendo la deuda. Ha habido un buen fallo de una jueza en Mendoza para un caso estableció que había un límite, que se podía pagar lo que se podía pagar de cuota y que no se podía estirar, es decir, cuando vencía el tiempo de pago, ahí se cancelaba. El banco que sobre el que se hizo la presentación la jueza no apeló, o sea que permitió que eso fuera. Nosotros en base a eso elaboramos proyectos, hay varios proyectos, no solo en los que he trabajado yo, sino que hay varios. Me parece que es imprescindible tratarlo y resolverlo. Realmente es muy complicado el tema del crédito UBA porque no fue un acuerdo entre privados, creo que se plantea, una promoción del Estado en el gobierno anterior diciendo es acá, tome crédito, el crédito para vivienda suba, así, y la verdad hay un montón de gente que está desesperada porque debe lo que no tiene y cada día debe más. Yo creo que algunos de esos proyectos
se pueda aprobar y se empiece a dar tranquilidad a los que toman crédito, que realmente están muy preocupados. Sí, es una escalera al infinito que los quienes tomaron estos préstamos intentan subir y cada vez le faltan más escalones. No, pero es desesperante, digo, la verdad es desesperante para una persona entrar todos los días, cliquear y ver en el banco que todos los días vas debiendo más plata. Es una cosa desesperante, estás hablando de tu vivienda, conozco casos, incluso todos asociamos crédito UBA con vivienda, pero hay gente que ha comprado autos también, otras cosas, y también se le hizo imposible. Realmente tenía un sentido el crédito UBA en un país sin inflación. En este nivel de inflación realmente no tiene ninguna lógica, y de hecho yo creo seriamente que hay que revisarlo y tomar una decisión. En el Congreso, por ejemplo, pasó lo mismo con la ley de alquileres, se debatió en el recinto, hay dos dictámenes, yo firmé uno que para mí es mejor, que es el alquiler tiene que ser por lo menos por 3 años y se actualiza una vez por año el valor del alquiler en base a un promedio de salarios y índice de precios. Hay otro, que es el que votó o firmó la oposición, que dice 2 años, no 3, sino 2 años, y se puede acordar cada 3 meses la actualización del alquiler, y es un acuerdo de partes. Yo creo que es mejor lo que hemos hecho nosotros, porque claramente tengo una certeza de decir, este es el índice, saber dónde estás parado, por lo menos tenés 3 años. Ahora, hay que ir y votar en el recinto uno de los dos. Bueno, lo mismo pienso con el tema de crédito UBA. Hay distintas propuestas, hay que ir, votar, y que los que tienen crédito UBA sepan a qué atenerse y dónde están parados. Daniel, muchísimas gracias. Por último, ¿dónde pasaste el 17 de octubre? Fui a la plaza, porque la verdad que yo asocio 17 de octubre con Plaza de Mayo, en esencia. Bien. Más allá de eso, me parece que necesitamos construir unidad, que ha habido en el último tiempo más unidad de gestión desde que está Sergio Massa, porque como vos decías al comienzo, unificó economía, agricultura, producción, créditos internacionales, ahora necesita unidad política. ¿Pensás que es el candidato, para vos es tu candidato al 23? Es muy temprano, obviamente, pero le preguntaron a Acuña a la salida de, o a la entrada de Obras Sanitarias, quién era su candidato, si veía como candidata a Cristina, y dijo que su candidato era Massa. En tu caso, ¿cómo ves? ¿La ves a Cristina? ¿Lo ves a Massa? ¿A quién ves? ¿A Máximo? Yo primero creo que ciencia ficción, de verdad, el 2023, pues falta el aumento de tarifas, falta el tema de cómo está impactando el tema de la canasta básica complicada permanentemente, los debates sobre las paritarias, que en algunos casos llevan 90-100%, pero en realidad tenemos 4 millones de personas que no alcanzan lo mínimo para comer. De verdad creo que es ciencia ficción, no tengo dudas que Sergio Massa es una persona preparada y muy capacitada para poder gobernar el país. Ahora, si bien faltan pocos meses, falta mucho en la cabeza de las personas, porque hay muchas cosas que hay que resolver todavía. Sinceramente creo que es ciencia ficción, y lo que yo vi en América Latina es que las elecciones se definen en el último momento. Es decir, Boric y Kast, que son los dos que llegaron en Chile al balotaje, no tenían chances previamente. Pedro Castillo, objetivamente, no tenía ninguna chance de ser presidente de Perú un año antes. En Colombia, donde se dio algo más lógico, ganó Petro, que venía ya haciendo hace tiempo punteando, llegó al balotaje con Hernández, que es alguien que 15 días antes de las elecciones no estaba en ninguna encuesta registrada. Sí, yo creo que no solo faltan muchas cosas, sino que la sociedad no tiene para nada en la cabeza el tema electoral y lo va a decidir en el último mes y no mucho antes. Buenísimo, Daniel, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias por tu tiempo, que tengas una buena jornada de miércoles. Gracias y buenas tardes para todos.